regalos para alguien también iluminará tu camino. Sé luz. Y el día de hoy nos acompañan Susy Lu y Oscar Medellín. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ya saben lo que quieren, desayunar con ustedes. Bien y de buenas en este martes, arrancando con toda la actitud de Anita Alvarado. Muy Hola, buenos muy buenos días. Joana Vegavieso, muy buenos días. Muy buenos días. ¿De rosa? Las dos de rosa y blanco. Dijeron, nos pasaron el memo. Nos llegó el memo a las dos. Pero es un rosa muy mexicano, ¿no? Claro. Sí, claro. Mexicano. Está padre porque es un rosa vivo. Los espectáculos, antes que nadie, mejor que cualquier sale el sol. Oigan, pues Araceli Arámbula, ¿no? Que siempre está renuente a hablar del tema de Luis Miguel. Fue a una conferencia de Jorge Lozano, que él viene mucho aquí a Sale el Sol, y pues entró en confianza y pues ya lo apodó el Rey Cucaracho a Luis Miguel. Araceli Arámbula y Michelle Viet están conmigo esta noche. Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, ¿se puede uno salir ingobernable, sí o no? Claro, o sea, mamacitas. Si yo salí del Rey Cucaracho. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil ingobernable. Arriba Chihuahua. Pues ya que empieza a dar conferencias. Pero hace bien, porque mira, bueno, no está bien ofender a la gente. Le puso un sobrenombre, Rey Cucaracho. Todos pensamos que es Luis Miguel, pero sí le debe de dar coraje. Y muchos dicen, es que es tardida. No, perdónenme, pero ahí la voy a defender. Cuando le hacen algo a tus hijos, ahí sí saltas como una leona. Y si fue cumpleaños de Miguelito y ni siquiera Luis Miguel le regaló una llamada de teléfono y el niño se queda triste y decepcionado, yo como mamá también estaría muy triste, sobre todo, y muy Estaba molesto. Llevando alcohol a los hijos de... O sea, alcohol sí lleva a los hijos de Paloma y a sus hijos no. Es que ese es el tema. Mucha gente sí salió a decir que la equidad de género y qué hubiera pasado si hubiera sido al revés y que Luis Miguel le hubiera dicho cucaracha... Perdón, que le hubiera dicho cucaracha a ella. Entonces, que no podemos defender. El problema aquí es que cuando como mamá te pones en sus zapatos, claro. Yo le diría hasta peor, porque justo acaba de salir la publicación y todavía ponen en el título Luis Miguel en su faceta más paternal. ¡No jorobes! ¡Claro! No, o sea, en su faceta más paternal con los hijos de la novia, cuando tiene hijos y no los pela. Y la pensión también a veces la da y a veces no. Entonces, no es que Araceli esté ardida de que quiera todavía con Luis Miguel. Le duele lo que le hace a sus hijos y creo que a cualquier mamá le dolería. Aunque sí, pues el que se lleva se aguanta y si dijo Rey Cucaracho, ahora, que Luis Miguel no va a contestar, pero le podrían contestar. Yo creo que lo que entiendo es que este joven Lozano le dice cucarachos a los hombres, sí, ¿no? Sí, entiendo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que de ahí se agarró. O a lo mejor estaban contratadas, ¿no? Porque esto ha sido absolutamente viral. Yo no tenía el gusto de saber que era conferencista tan exitoso y ahora pues tengo ganas de ir a verlo. Ah, no, claro. Es buenísimo. Aquí sí. He venido muchas veces. Ahora, no está padre, yo digo, que le diga cucarachos a los hombres. No. Porque hay que tener respeto de ambas vías. Entonces, sí. O sea, sí tienen razón en lo que dicen, ¿no? Sí. Si fuera al revés, ¿qué pasaría? Claro. Pero sí enoja. Sí, sí enoja. Enoja, pero que te digan cucaracha tampoco nos gustaría. Eres una cucaracha, la reina cucaracha. ¿No? Nos dicen, pero en redes sociales. Pero son especialistas. Oye, ¿se acuerdan de la bronca que traía Consuelo Duval con Federica de Cabá, que por unos perritos que le había regalado el apio? Y bueno, se aventó como gorda en tobogán en contra de Federica Quijano y después pues, tuvo que recular al darse cuenta que pues, la había regado y que se había ido como... O sea, sin haber investigado antes y cree que se pueda reconciliar, que pueda volver a ver amistad. Veamos. Luego de que Consuelo Duval acusó a Federica Quijano de rescatar perritos para después abandonarlo expuestamente, la actriz se volvió a disculpar con la integrante de Cabá ante cámaras y micrófonos. Sí, fue una enorme irresponsabilidad de mi parte haber emitido una opinión, porque fue opinión, no juicio. Sin tener todo el conocimiento, ¿sabes?
creo que fue un grave error que me dolió. Oh, más allá de las cámaras, más allá de las redes sociales, más allá de todo, a mí me dolía el corazón por haber lastimado a una persona que no se lo merecía. Consuelo Dumenta lamentó que la gente en las redes hablen desde el anonimato solo para agredir. Porque la gente es muy... ay, muy protagonista, muy amarranavajas, me duele. Me lo merezco por p***, ¿no? De una forma cometí un error que ya asumí y del que ya me culpé. Sin embargo, la también comediante no se iba a dejar amedrentar por una supuesta demanda en su contra de parte de Federica Quijano. Qué bueno que no lo supe. Qué bueno que no me enteré y que mis disculpas fueron de corazón, porque si me entero de eso, me sale esta loquita que ustedes ya conocen y no me disculpo, ¿no? Esa perra, demándame. Ahora solo quiere ver a Federica Quijano, darle un abrazo y seguir como buenas amigas. Todo ha sido por mensaje. El último mensaje que le mandé es, ahora ya te pedí perdón, netas, quiero verte a los ojitos, porque lloró, ¿no? Y yo vi que estaba llorando y dije, ay, hice llorar esos ojitos tan bonitos. Y me dio más culpa todavía. Entonces ya le dije, ahora quiero ver esos ojitos, hacerte reír o hacer algo para que ya se esto olvide. Por último habló de su amiga Yolanda Andrade, quien se recupera de fuertes problemas de salud. Yo le pido a Dios con todas las fuerzas de mi alma que ya me la cure, que ya salga de esto. Yo que tiene tantito enferma el alma porque han sido tantos comentarios y ella los lee y ella es hipersensible, entonces te enferman el corazón y te ponen triste. Independientemente de que sí hay una cosa científica que tiene en la cabeza, que algo está pasando, pero todo se va a curar y yo la voy a tener a mi lado siempre. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Bueno, ya, asunto arreglado, ¿no? Sí, ya. Qué bueno. Está bien, pues todos cometemos errores, Consuelo, y a ti, pues como dicen, no tenía toda la información, le dijeron que había abandonado los perros, Federica, y como ella y Federica aman a los perros, pues le molestó. Pero ahora que ya aclararon, las dos se van a poner de acuerdo, según me dijo Federica, para ver qué, cómo le hacen para ayudar a más perritos. La bronca es que abrieron, digamos, una cajita de Pandora, porque hay mucha gente que está opinando sobre el tema y que hablan incluso de un perrito, desconozco, pero que Apio había adoptado porque tenía los ojos igual a él, y que ya nunca más se volvió a saber del perro. Entonces hay mucha gente que está diciendo, sean un poquito más claros, ¿no? Claro. Claro, habrá que preguntarle sí, a Lapio, ¿no? Cuando nos quiera dar entrevista. Sí, porque Federica sí nos explicó qué había pasado con los perritos que ella había metido a su casa. Uh-huh. Ella sí explicó exactamente. Todo el camino de a dónde fueron, llegó aquí, se lo regalé a tal, el burro la pateó. O sea, toda la historia. Sí, toda la historia ella sí la comprobó. Faltaría lo que dices del Apio. Peso Pluma, este cuate que es exitosísimo hoy por hoy, enfrentó una polémica por esta canción de Ella Baila Sola, que se coloca en los primeros lugares a nivel internacional. El problema es que el autor, que se llama Pedro Tovar, es de Eslabón Armado, que aparte la canta con él, pues no le dio crédito en varias entrevistas. Por ejemplo, cuando fue con Jimmy Fallon, nomás se le olvidó. Entonces Jimmy Fallon, Peso Pluma, como siempre enojado, tirándonos a los medios de comunicación, pues el que lo olvidó fuiste tú, no nosotros. Y les voy a decir una cosa. Yo y mi compa Pedro y mis compas Eslabón, yo y él hablamos, déjense de ponernos en notas amarillistas. Somos los dos mexicanos. Él nacido acá, pero igual es mexicano, con sangre mexicana. Deberíamos estar orgullosos de lo que estamos haciendo. Con la música. Que los chismes siempre va a haber y siempre me van a poner como los malos de la película. Crédito al que se merece, y ese es Pedro Tovar, que escribió la canción. Ah, ahora ya le da crédito Hassan, pero te voy a explicar algo, Hassan. Nosotros no hicimos el chisme y la prensa no fue el público. La amarillista, no fue Pedro Tovar. Fue Pedro Tovar el que y lo el dijo. Público. Ajá, pero Pedro Había Tovar es el que... Había muchos comentarios en el video de Jimmy Fallon, pero porque también tiene muchos fans, Eslabón. Entonces, era de, ¿y por qué no le diste crédito? ¿Y por qué no le diste crédito? ¿Y por qué no le diste crédito? O sea, también fue la gente. Pero el primero que lo reclamó fue el propio Pedro Tovar.
Él fue el que claro, hizo el video. Y tiene razón. Ajá. El éxito es gracias a la creatividad del señor Pedro Tobar. Lo justo es que hubiera dicho, esta creación y este dueto con el labón armado de la creación de fulanito de tal, pero se le olvidó, se tragó el pastel solito. Ahora, esta canción triunfa porque es una canción más limpia. Las que tiene en realidad Peso Pluma, las letras son muy duras, muy complicadas, muy bélicas. Tal vez con esos otros temas no hubiera llegado hasta donde llegó si no es por Ella Baila Sola. Es que es lo que yo comenté la vez pasada. Yo nunca me había puesto a escuchar los temas. Y ya, o sea, eso es apología del delito. Entonces también dices, ¿no? ¿Dónde están las autoridades? Porque está bien que le vaya bien. Muy bien, bravo. Y sí, se mencionó que estuvo con Jimmy Fallon. Muy pocas personas lo logran, ¿no? Ayer incluso estaba viendo un programa. Lleva gente con mucho talento, ¿no? Y lleva gente que está hoy por hoy en la cima. Pero está cañón lo que él canta y que no lo vean mal y que nadie diga nada. Ahora, yo pienso una cosa, Peso Pluma ahorita es un gran éxito, vamos a darle 3 años, en 3 años o 2 años hablamos a ver si continúa. ¿Ustedes se acuerdan de Gangnam Style? Sí. ¿Dónde está? Ese lo oyeron 50 mil billones de personas, ¿y dónde está? Sí, a ver si hay muchos, como Acereje de Ketchup, también fue un solo éxito. Toda la vida de Franco, sí, toda la vida de Franco, ¿dónde está Franco? Bueno, o sea, no se ven más lejos, canción. La Bellaca, la de una gatita que le gusta el mamá, lo único que me sé, ya tiene que cancelar los conciertos porque nadie le compra boletos. Y en su momento fue uno de los temas más escuchados y cobraba 250 mil pesos por cantar solo esa canción. Ahora Los Amantes Perfectos se presentaron anoche en Irapuato con gran éxito, de hecho tuvieron lleno total, pero Cristian de la Fuente se llevó la nota, digamos, sorprendió porque apareció ante el público sin camisa. Todo iba bien hasta que, pues, de repente, vean, ahí está él, se le está cayendo. Muy guapo, muy cómodo. No, el pantalón estaba bien agarrado, ahí trae el cinturón. Pero se sube una señora y le avienta un fajo de dólares. ¿Cómo? Sí, mira, ahí va. ¿Cómo no? Pero muy tranquila ella. Sí, ella a su paso, ¿no? Entonces le avienta este dinero y, por supuesto, una persona de seguridad, el productor incluso la bajaron. Porque la función ya había iniciado, ve eso, así de, véngase para acá. Qué fea actitud de esa señora. Totalmente. Qué fea. Porque volvemos a lo mismo, imagínense que hubiera sido al revés, ¿no? Ella dice, ay, que solo lo hizo porque le gustó y lo quería consentir, ¿no? Pero le está diciendo, te puedo comprar. Y eso es lo que dice Cristian, mi cuerpo no está a la venta, ¿no? Oye, y además, qué coraje, o sea, también respeto del público hacia el artista. Él sí quiso dar taco de ojo, es una cosa, pero alguien que se suba con ese desplante, porque además iba así, y aventarle un fajo de billetes es una falta de respeto absoluta. Totalmente. No hagan eso, o sea. Sí. Se subió muy prepotente la señora y creo que dio hasta una entrevista después. Sí, que tengo que dice que nada más lo quiso consentir. Pues a ver, imagínate que hubiera sido al revés. O sea, es que es lo que no piensan. A veces creen que porque son mujeres pueden hacer lo que quieran. No. El dinero puede comprar muchas cosas, pero no la dignidad de una persona. Así es. Exactamente. Y de eso también violencia de género. Aunque se oiga, ay, qué jalado. No. También es violencia de género. Claro, por supuesto. Así es. Por supuesto. Ay, qué cosas, qué ocurrencias. Querido Manolo, vamos contigo. Regresa. Gracias, Gus, pero hoy soy Nikola Tesla Nolo. Y aprovechando que es el Día Mundial de la Luz, le mando un saludo a Luz Cerito, también a Luz María Cetina y a la Excelsior, que nos ilumina con sus noticias del momento. Ahora vamos como de rayo con Enrique Villanueva, que siempre le da su toque a las noticias del momento. Ahí nos vemos. Que tengan un día lleno de luz y fuerza. Mi querido Manolito, es un corriente de primera, y más en el Día de la Luz. Sí, porque es el Día de la Luz. Imagínense ¿qué pasaría? Es más, ¿qué hacen ustedes cuando no hay luz? Pues mira, la verdad, aprovecho para tener un momentito de serenidad, porque estamos con un rush tremendo con todo lo que implica tener... Pero sinceramente, creo que ha cambiado mucho porque pues tiene batería esto. No, bueno, a ver, olvídate de todo, no tengo energía. Así nada. Así, ¿qué hacemos? Ah, no, claro. A ver, la gente se desespera, ¿eh? Pues es que depende, si hay mucha gente que se espera, a mí, y no, aquí se puede sonar medio mamila, ¿no? A mí me gusta mucho leer.
Entonces, pues aprovecho, sí, para leer ahí con una velilla. Como dice Jan, reconectarse. Pero bueno, vamos con la información. A ver, por favor, dejen todo lo que están haciendo. Les tenemos una noticia. Les tenemos una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Luego de las labores de investigación, de la intervención de más de 6,000 elementos de la Guardia Nacional y de las acciones de inteligencia, les tenemos imágenes de la presunta saboteadora del metro. Es más, algunos creen que no trabaja para nadie, que actuó sola, que se metió a las instalaciones por sus huevos. Vea. ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? ¡Ay, orejas! Y es que déjenme comentarles que así fue. Una gallina ayer provocó el cierre de la línea 9 por sus operaciones. No se sabe de dónde se metió la condenada gallina. Claro, se mete a las vías. Tuvieron que bajar los switch. Entraron los elementos de protección civil con chamarras, con escobas. Yo creo que ninguno vio Rocky porque cómo les costó trabajo agarrar a la condenada gallina. Para bien del animal, ya está en protección de los animales donde los llevan. Está sana y salva, no le pasó nada. Y sus huevos también están a salvo porque estaban en otro lado. Esto fue obra de la oligarquía. Exacto. Es una gallina clasista. Exacto. A ver, no detuvieron incluso una señora porque se le había caído unas aspas de una lavadora que fue a buscar las refacciones, se le cayeron las aspas y la agarraron y la detuvieron por sabotaje. Pero imagínate, llegando con la gallina al MP, ¿qué le va a decir el juez? Oiga. Pues uno nunca sabe, quizás se comunica mejor con la gallina que con un ser humano. Y los separos, ¿no? Imagínate, hombre, el violador, el narcotraficante y la gallina. Y la gallina. La gallina, la gallina. Bueno, gallina, pues ahí está, estas historias. De veras que nuestro metro es un universo alterno, sí, lleno de historias, de leyendas, de tantas cosas. Ojalá podamos hacer algún día otra vez uno de estos reportajes del Departamento de Zonas Perdidas del Metro. Bueno, se han encontrado hasta prótesis de piernas que las personas perdieron en el metro y ya después ya no. Muchos animales, precisamente. Exactamente. Sí, muchos animales. Pero bueno, oigan, y ya que estamos en temas de animales, les vamos a mostrar, es más, les muestro las imágenes y ahorita las platicamos. ¿Ocurrió en Hawái? Sí, mira. A ver. ¡Ay, hijo de la chica! ¡Ah, caray! Se trata... Spielberg, ¿dónde estás? Era un kayakista que estaba haciendo pesca deportiva y de repente se le deja venir un tiburón tigre. Vean el tamaño de la vaca, es impresionante. Los especialistas creen que a contraluz pudo el tiburón haber confundido a la barcaza con una foca. Claro, y normalmente primero les pegan. Pero imagínate, se le metió una mordida impresionante. Oye, ¿y a qué velocidad ataca? Sí. No, bueno, a ver. El tiburón es una cosa espectacular, ¿no? Luego hay muchos documentales de tiburones en National Geographic, por ejemplo. Sí. ¿Qué imagen? Esta es una maravilla, ¿eh? Una delicia. ¿Qué haces? De hecho, hay un programa en lo particular que se trata de la historia de estos pescadores en la zona de Hawái. Así es. Porque tienen un permiso especial por temporadas para incluso pueden llegar a cazar hasta atunes. Así es. ¿No? Atunes de aleta azul, que son muy cotizados, pero tienen constantemente este tipo de acercamientos con tiburones. Qué imagen de veras. Bueno, a ver, preciosa la aprendí. Qué bueno, susto, pero qué bonita imagen. No llego a mayores. Sí, y ahora pasemos a temas de mamás. Ustedes seguramente con sus mamás han compartido algún momento actividades que les gustan, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, me gusta manejar, pues igual y te subes de mi copiloto. O me gusta el macramé, vente, vamos a hacer algunas cosas de alfarería. Bueno, vean nada más lo que hizo Luke Ackerman. Él es estrella de motocross. Se aventó la puntada de para celebrar el 50 aniversario de su mamá y el Día de las Madres, la trepó a la moto y vean la acrobacia que hace. ¡Ándale! ¡En carrera! ¡No! ¡Ay, ojón! ¡Ay, no, por favor! ¿Ese fue el regalo del Día de las Madres? Así es, imagínense. ¿Y le habrá gustado a la mamá el regalo o no? Pues yo creo que sí, si no. Ay. Oye, con mucha pericia. Sí, claro, claro. El piloto, qué barbaridad. No, la mamá es joven, ¿no? Tiene 50 años. Lo hago con... Una niña. Sí. ¿Qué va? Una jovencita. Oye... No, bueno, yo le digo a mi mamá eso y me manda, pero ya sabes dónde. ¿Sabes qué, mijo? Tú no tienes madre, con permiso. Y se va, ¿no? No, y además seguramente ya te vio manejar moto. Además, ya. No, a lo más nos echamos una partidita de Nintendo. Nintendo. Ah, buenísimo. ¿Saben manejar moto? Yo no sé manejar moto. No, yo muy poco. Quique sí. Quique sí. No, yo. Ahí vamos. El intrépido, Quique. Oigan, y ahora pasemos de tener mucha madre a tener un poquita, sin apoyos. Con los que tienen derecho, obviamente. Encima de declaraciones que lejos de ayudar están polarizando y sirven de tapadera a quien no está haciendo lo que debería, aún así, desde aquí, un aplauso a nuestras nadadoras artísticas que siguen rompiéndola en Egipto. Ayer les habíamos comentado que habían logrado un oro. Bueno, ya lograron dos oros más, lo que suma tres, y tiene un bronce. Muchas felicidades. No se les cerraron las puertas y están demostrando lo que significa hacer las cosas como niña.
lo dije ayer, un aplauso particularmente a quien ha hecho todo este movimiento para que se lograra la participación del equipo mexicano, a Nuria Diosdado. Sí, sí, sí. No, bueno, dos integrantes del equipo son de la Sedena y... No, seis. Y, ¿Seis? De bueno, seis son de la Sedena, lo cual pues está muy bien, pero lo que también es una realidad es que para este viaje, para este mundial, sí no recibieron apoyo ni para los aviones, ni para el hospedaje. Entonces fue la iniciativa privada, Carlos Slim, Arturo Díaz Ayub, estuvieron muy metidos para pagar este viaje porque de otra manera no hubieran podido ir. Las cosas como son. Felicidades a ellas. Oigan, y antes de irnos rapidísimo, tienes una nota que nos deja una reflexión impresionante. Sí, caray. El turista argentino que perdió la vida a machetazos. En un pleito. Hubo un pleito en donde se pelean a machetazos. El turista argentino muere. Esto fue en Oaxaca. Es trasladado a la Ciudad de México. Pero ahí en la Ciudad de México se pone interesante el asunto. Exactamente. Hoy escuchaba por la mañana entrevista con los familiares en los que decían que por favor solicitaban ayuda porque las autoridades no les permitían la donación de órganos, que era el deseo de este muchacho argentino, y con el argumento de que estaba vivo, y le decían, bueno, no, tiene muerte cerebral y tiene el respirador para poder mantener los órganos y así donarlos, cumplir, que sean útiles. Cumplir exactamente con el deseo de este muchacho que desafortunadamente perdió la vida ante este delito. Y luego ahora los familiares lo que piden, al parecer en este momento ya están operando al muchacho, le están sacando los órganos, se logró finalmente que van a ser órganos donados a niños mexicanos. Así es. ¿Ok? A niños mexicanos que necesitan sus órganos. Y lo que piden ellos es que es prontitud y celeridad con el proceso para poder cremarlo y poder regresar las cenizas de este muchacho argentino. Todo un tema para nuestros legisladores, qué pasa en este tipo de casos, pero bueno, por favor, ayúdenos. ¿Quién es la persona que aparece en su pantalla? Se llama Itzel Erika Céspedes Colín, tiene 12 añitos, por favor, ayúdenos a localizarla. Fue vista por última vez el 12 de mayo en la colonia Providencia, en la Gustavo Amadero. Cualquier información, llámenos al 5553-45-5067, 5553-45-67, seamos oídos, y de verdad, tanto por donación como por muchas otras cosas, podemos ser una nación bien bonita, Poncho. Oh, cómo no, precioso. Preciosa. Tenemos que ser el mejor país del mundo. Y lo vamos a hacer así, ¿eh? Ayudando nada más. Bueno, hoy es el día entonces de la luz. De la luz. De la luz. ¿Qué te parece de la electricidad y todo eso? Exactamente. ¿Qué te parece si nos vamos con Ana María La Toquecitos Alvarado? Me encanta. Me encanta. No por otra cosa. O por corriente. Oigan, ya estamos en Trapitos al Sol. Bienvenidos a la Diana de Ana. Ya los presentaron, pero le damos nuevamente la bienvenida a Susilu, ¿cómo estás? Bravo, bienvenida. Susilu. Y a Oscar Medellín, bienvenido. Bienvenido. Mira, Gaby, ponles el ejemplo. Nada más tiran y contestan una pregunta. Muy bien. Venga, con ánimo, con determinación. No te espantes. Si no era la representación venezolana en los Olímpicos. ¿Qué harías, Gaby, si te invitaran a entrar a OnlyFans y te garantizaran el éxito? O sea, el éxito estamos hablando de dinero. 500 mil dólares. Ajá, imagínate medio milloncito. Hay quienes ganan un millón o más. Un millón. Vamos a darle, claro. Un millón. Ay, qué difícil decisión. Celia, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? Arriesgate, arriesgate. ¿Sí? Nos aventamos. Celia Lora, mira, Celia Lora, Janet García, Kareli Ruiz ganan por arriba del 1,200,000. Mensuales. Vamos a ver, si hay que pensar seriamente. Pero es difícil, no es de que nada más así te mandas. Es decir, no, no tiene otra cosa. Ahí está. Ahí está la clase. Otra entradita. Una entradita. Extra. A ver, Susilu. Eso, Susilu. Oye, instruyenos, instruyenos. Venga. ¿Cómo se tira? A ver, mira, toma el mismo. Muy bien. El mismo procedimiento. Un poquito más atrás, tampoco seas ganado. Que se vea. No va a llegar. Que se vea abrazo, que se vea abrazo. Oye, que lo bueno que dice que no va a llegar. Yo en el amor. Casi en el amor. Yo en el amor. A ver, ¿has tenido pensamientos candentes con alguna persona que no sea tu pareja? Ay, oreja. Ay. Dilo, así que no nos esté viendo. Sí. ¿Con quién? No se dice con quién, nada más pregunto qué siente. Oye, bueno, nada más, ¿es famoso o no es famoso? Pues, bueno, de hecho acabo de ir al cine y vi una película que me dio, pues, decía yo, ¿qué es eso? Ay, de verdad, se hizo mi crush.
Ah, sí. Oye, ¿qué película fuiste a ver? La de Mario Bros. Y nada que ver. No, era una... No me acuerdo cómo se llamaba, pero era de este... Incita. Sale el chavo de Outlander. ¿Cómo se llama? Se me fue. Ay, bueno. Y, la, y una chava esta hindú bien bonita, hermosa, con los ojotes así. Ay. Bueno, no era una comedia romántica. Era una comedia romántica. A ver, vas, Jan. Ok. Ya. Esos tenis bailan solos, ¿eh? Esos tenis bailan solos. ¿Cómo de que no? Mira. Eso. ¿Quién es Michael Jackson? Ay. Ahí está. Pregunta del público. Ponte para que ahora sí. No me echen a mí. El público también quiere saber, ¿eh? A ver, échele. Vamos a ver qué quiere saber. Del público, no del público. Si tu primer pareja te dice que regresen, ¿lo harías? No, bueno, este con lo que se mueva. ¡Ay, ya! ¡Seguro! Pero tu primer pareja no es con quien te casaste, o sea, ¿quién fue tu primer pareja? No, claro que sí, es mi primer pareja. ¡Ay! Pero su primer pareja, ¿qué? Voy a tomar como mi primer pareja, así una relación así seria. Se mantiene en muy buena forma la señorita. No, le mando un beso, ya sabe quién es. Pues yo creo que sí, ¿eh? ¿Recalentado? O sea, sí había recalentado. O sea, estoy... ¿Pero no, tú crees que Lin May siga disponible? Ya, para. Mi querida Lin. Ahora sí, voy. Listo. A ver, va, Pau. A ver, voy. Ahora sí. Parece abogado del Ministerio Público. No estás confiando en mí. Y haces muy bien. Pregunta del público. Así que aquí viene la siguiente pregunta. Échenla. ¿Cuál ha sido la noche más romántica que has tenido? La noche más romántica que has tenido. La noche más romántica que he tenido va a ser la de hoy en la noche. ¡Claro! Cuéntanos una pasada bonita. Una noche romántica que tuve fue hace muy poco tiempo en Punta Mita. ¡Ah, caray! ¿Así? En donde nos salimos a la playa con una botella de vino, unas toallas, a ver las estrellas. Nada más. La pasamos muy bien. Oye, y solo cuéntame vieron las estrellas. Yo también. Oye, mis recuerdos. Sí, vi las estrellas, te lo prometo. Eso me parece bien. Y los niños que venden tamarindos así, vienen así. No, ya era muy tarde. La noche, dijo. Era muy tarde. Así atrás de una roca viene con el celular. Oscar, vamos, te pues. Toca, no te puedes salvar. Dale, Pau. A ver, va. Qué poco pudor el tuyo. Muy bien, ¿qué te salva? Yo en el amor, a ver. Muy bien. ¿Alguna vez tuviste miedo de que te hubiera fallado el preservativo? Yo pensé en algún... No. Yo también. Yo también pensé que iban a preguntar eso. No, o sea que pues... ¿De esas de que dices se te rompió o no? ¿O qué onda? ¿Sí te pasó? Yo creo que sí, varias veces. ¿Varias veces? Sí, a veces preguntan, oye, ¿voy a ser papá o no? En algún momento van a llegar a mi casa y con un niño ahí, oye, ahí te encargas, ¿no? Ahora ya te fuiste muy lejos, nada más era en la noche. No, pero pues es que imagínate, si falla... Y luego te puedes salir con la sorpresa ya tiempo después. Oye, claro. Pero sí es muy, muy seguido cuando pasa, eso no tengo ni idea, que se rompe el preservativo. Sí, o sea, entre que se rompe, se sale, o sea... O no lo pusiste bien, o no lo pusiste bien, también, o sea, es que si en la calentura y así, claro. O sea... Sí, en noche. No, hay que cuidarse, hay que cuidarse. Hay que cuidarse mucho, hay que cuidarse mucho. ¡Vas, Poncho! Y luego si lo usas tres veces, sigue. ¡Vas! Sí, ¡ey, cálmate tú, Paula Abdul! Ahí está. Ay, pregunta al público. Mira, ahora se fueron con el público. Venga, el público tiene sarto, Anita. Ay. ¿Entraste a trabajar a la televisión por tu talento o por palanca? No, yeah. ¿La neta? La neta, palanca. ¿No? ¿Quién era tu ¡ahí les va la neta! ¡Palancas! Por mi talentazo. ¿Cómo? Por mi talentazo, sí. Por eso, pero ¿con quién? ¿Con quién lo usaste para que te diera la oportunidad? Mi talento, ¿no? En los castings. No, mira. O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo fue en la televisión, en Telehit.
Sí, hace mucho tiempo. Pero ya no decir nada porque se acuerdan que la otra vez los de la TV, notas. Oye, ¿coincidiste? Entré con... porque llegué con así. Oye, ¿y coincidiste con Mona en Telehit? Que ya no me toques ese son porque acuérdate lo que pasó la otra vez. Bueno, pero mientras no digas nada. No, sí, no, de hecho ahí conocí a Mónica. No, y la primera oportunidad en televisión fue también me gusta reconocerlo, fue en un programa que conducía magistralmente Horacio Villalobos. Ah, es buenazo, sí, Horacio, buenazo. Sí. Ahí me dio chamba, exactamente, ahí. Pero no, fue porque ya trabajaba en radio, hice casting para entrar a radio, y después ya me contrataron para Telehit. Ah. No hace tanto. Hace unos 30 años, ¿no? Una sí, cosa bueno, más. A ver. ¿Mi edad? Uf, ahí te va. Yo empecé en 1996, por ahí. O sea, 26 pues sí, años. Sí, ya estoy viejo. Pues sí, presentaba videos de Los Panchos y de Víctor. ¿Qué creen aquí? Estamos en Telehit y nos vamos en estos momentos a conocer el nuevo video de Víctor Iturbe, el Pirulí. ¡Ay, qué bárbaro! Oigan, pues esto fue Trapito al Sol. Oigan, estoy platicando nada más y nada menos que con el doctor Carlos Valdés. Doctor, por favor, porque mi querida Pau, te convido de mis apuntes. Yo vengo de chismosa, mucho gusto, ¿eh? Pau, estamos teniendo una plática bien interesante porque, a ver, tú lo recordarás, la semana pasada, 10 de mayo, todos estábamos tranquilos en casa, ya en la noche esperando a que el día acabara después de haber festejado con nuestras mamás, de repente nos llega a la Ciudad de México un temblor en donde fue intenso. Nos empezó a alarmar a todos, pero sobre todo despertó muchas dudas. ¿Estamos en un suelo en donde las cosas están bien? ¿Por qué no sonaron las alarmas? ¿Qué tipo de sismo estaba? No tuvo ningún epicentro en las costas, sino que fue en la propia Ciudad de México. ¿Y qué mejor que el doctor que nos explique cómo está todo, doctor? Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Muy doctor, amables. Estamos en una de las zonas más complicadas geográficamente del país. Sí, sí, la zona central donde está... La cuenca, le llamamos Valle de México, pero en realidad es una cuenca, es un lugar complicado por la altura, porque estamos rodeados de volcanes, porque en el sur de la Ciudad de México hay 140 volcanes y porque también hay una serie de fallas que existen dentro de la ciudad, más los sismos lejanos que provienen de las costas del Pacífico que nos han afectado, condiciones atmosféricas. Es un reto todos los días, pero hay que saber cómo enfrentarlo. Me imagino. Oiga, doctor, ¿qué es un microsismo? Porque tengo entendido que justamente es el del 10 de mayo, fue un microsismo, pero se sintió terrible. ¿Qué es? Sí. Se le ha dado por llamar microsismo por el tamaño, por la magnitud. Este es un 3, ya se empezaría a salir de microsismos, sigue siendo el fracturamiento de roca y se sienten, con la palabra ya adecuada, es intensos. Es una vibración que nos mueve, pero son unos 3 o 4 segundos. Para cuando termina, volteamos y tratamos de ver a alguien más para corroborar de qué ocurrió. Esto, a diferencia de los sismos grandes como el del 85, claro, los del 2017, no el del 19 de septiembre del 2017, porque ese también era intenso, pero estos otros sismos duran mucho más segundos o minutos o 2 minutos como el del 85. Entonces estos son intensos y de corta duración y su magnitud, este fue de magnitud 3, todas las otras réplicas que hemos tenido han sido de menor magnitud. Muchas réplicas, ¿no? Muchas réplicas. Este tipo de sismos nos puso muy nerviosos porque por sus condiciones hace que las alarmas no suenen. Ante una preparación en donde las alarmas no van a sonar, ¿qué podemos hacer en nuestras casas para estar mucho más seguros? Sí, este tipo de vibración, como es tan rápida, lo que tenemos que ver son los objetos que se pueden mover o que se movieron. Son indicadores, si tenemos, por ejemplo, libros en un librero y se empezaron a desplazar los libros, poco faltó para que se cayeran, u otros objetos, floreros o algunos adornos. Entonces, eso es protegerlos. Por ejemplo, los libreros, colocar un hilo de nylon, no se va a ver y va a evitar que se resbalen esos objetos, los floreros, podemos colocarle velcro en la parte de abajo, las pantallas planas de televisión que tenemos comienzan a oscilar y en un momento dado se pueden venir abajo y se rompen, entonces colocarle un cable o un alambre, no tiene que ser grueso, amarrado a la pared para evitar que comience a oscilar la pantalla y que se caiga. No nos da tiempo ni siquiera de alcanzar llegar a la pared o a un lugar seguro, entonces simplemente tranquilizarnos, tener la seguridad que ya revisamos estos objetos que se pueden mover y pasará en unos segundos, ¿no? Eso sí, son pocos segundos los que... Oiga, Doc, pero a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque el otro día lo debatía con mi familia y estamos tratando de entender por qué están aumentando estos microsismos, por qué ahorita ya están, muy seguido.
si este en particular, como fue el del 10 de mayo, es una magnitud 3 y ha tenido cerca de 21, 22 réplicas. Anteriormente la gente lo sentía porque no alcanza un radio muy lejano y había poca comunicación. En cambio ahora, dos cosas, las redes sociales de inmediato, aunque no hayamos sentido el sismo, de repente sentiste el sismo y uno empieza, creo que sí medio sentí, y entramos a esa parte. Y la otra es que hay una cantidad de estaciones sismológicas que nos permite detectarlos. Por ejemplo, hay al menos una estación de mucha capacidad en cada una de las alcaldías de la ciudad para poder hacer esta detección. Pero los sismos han ocurrido, hay cuatro grandes fallas que cruzan la ciudad, bueno, le llamamos grandes fallas, nada comparable con las del Pacífico. Y no quiero decirles dónde está una, pero se llama Copilco, ¿eh? Ya se lo llama sé, Copilco. Lo estaba leyendo hace rato, así qué es, miedo. Así es, son cruzan dos, norte-sur y otras este-oeste, y en esas se concentran más o menos esta actividad sísmica, pero esta está más relacionada. Decimos Copilco, se origina en Copilco y va a dar hasta casi Chapultepec. De hecho, aquí tenemos una imagen. Así es, donde de la Ciudad de México. Exactamente. Si ven ustedes ahí al poniente, se pueden ver hacia el lado izquierdo de la pantalla una agrupación de sismos. Esas sería más o menos la parte de la trayectoria por donde se encuentra la falla Copilco. Entonces, si pueden ver, hay una cantidad de sismitos. Al principio están más en la zona central registrados porque era también en donde lo sentía la gente. Okay. Las alcaldías de Tlalpan, la alcaldía de Milpalta, son alcaldías que tienen poca población hacia la parte norte. Entonces, si no son sentidos, pues la gente no los difunde. Y ahora con la red sísmica, pues lo que tenemos es, le podemos dar un certificado de nacimiento, por así decirlo. Tenemos la latitud, la longitud, la hora exacta en que ocurrió, la magnitud y también el lugar en el que... Y toda la información. Oiga, Doc, relacionado con lo que dice Pau, ¿estamos haciendo algo mal en la Ciudad de México? Porque siempre hemos dicho que chupamos el agua de los pozos, que se están haciendo porosos los mantos freáticos. ¿Podemos prevenir eso o no tiene nada que ver con este tipo de fenómenos meteorológicos? No con este tipo de eventos sísmicos. Aunque le llamamos fallas, hay otros elementos en donde nos confundimos que le llamamos fisuras o agrietamientos, en donde sí hay y están mapeados en la Ciudad de México, y esos ocurren por el hundimiento lento de la ciudad. Y estas son someras, son fracturamientos someros, no es una falla tiene mayor profundidad y mayor longitud. Entonces, estas sí son fallas geológicas que producen estos grandes sismos, y nosotros lo que vemos es rompimiento de las estructuras, atraviesan estas grandes fisuras, a veces 150 metros, y todo lo que esté en la superficie, edificios o casas, pues lo va a ir desplazando. Entonces, son dos fenómenos asociados a la particularidad de la ciudad en la que vivimos, pero de naturaleza diferente. ¿Podría haber la posibilidad de hacer algo para tener una alarma que nos dé aunque sea unos segundos? Es muy rápido lo que se puede hacer, como lo ha hecho, por ejemplo, la ciudad de Tokio, en donde tienen sensores sísmicos ubicados a profundidad, a 2 kilómetros de profundidad. Estos sismos fueron localizados a 1.5 kilómetros. Entonces, a 1.5 kilómetros de profundidad de la ciudad, si los sensores están a 2 kilómetros o a 1.5 kilómetros, están muy cerca de la ocurrencia. Claro. Entonces, podrían avisarnos, pero nos darían breves segundos de anticipación, porque hay que detectarlos, hay que hacer un procesamiento y activar las alarmas. Pero estaría padrísimo, ¿no? En lugar, Pau, sí, de que veamos espectaculares con las caras de quién sabe quién en las próximas elecciones, que todo eso se invierta para ponernos ahí unos sensores abajo. Claro, nos daría muchísima tranquilidad a todos los mexicanos porque la verdad es que vivimos con pánico. Sí. Una última pregunta, doctor. ¿El Popo tiene algo que ver? No coinciden, es mera coincidencia en el 10 de mayo, ¿no? El Popocatépetl tuvo una explosión fuerte a la 1:05 y los sismos comenzaron hasta las 10 de la noche. Yo lo que digo es que el Popo celebró el Día de la Madre con una explosión y nosotros en la Ciudad de México... Ah, pues qué celebrada, doctor, la verdad, ¿eh? No, son, el Popo, son, el hizo, la justo, qué celebrada. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá y sigamos ahondando en este tema que nos interesa mucho, no solo a los capitalinos, sino a toda la República. Claro que sí, gracias. Gracias, Doc. Y regresamos aquí hasta el sol. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola, amigos. Invitadazo de lujo, ¿cómo estás, hermano? Aquí a cocinar. Gracias. Bienvenido. Oye, huele delicioso ya, mi José, ¿eh? ¿Qué onda, mi Gaby? ¡Qué rico! Chicos, traemos una receta caserita, como de esas que ojalá me quedara como las que hacen las mamás, porque aquí en el foro ya me empezó a decir, mi jefa lo hace así. Pero bueno, vamos a hacer una recetita que se le parezca, ¿vale? Venga. ¿De qué se trata? Es un espinazo en salsa de chile morita con alubias. ¡Qué rico! ¿Sale?
Fíjense muy bien, está fácil. Vamos a empezar con lo que tarda más, que es la carne. Aquí tenemos espinazo de cerdo. Y lo que hay que hacer, mi querida Gaby, es sin miedo, sal y sin miedo, pimienta. Pimienta, que ¿sale? Yo amo la pimienta. Ok. Entonces, por ambos lados hay que hacerlo, ¿eh? Siempre, para que tenga sabor por todos lados, ¿sale? Sal y pimienta. Luego, yo lo que tengo acá, mi querido, es un sartén bien caliente y voy a usar aceite. Muy bien. Y tú mismo me vas a ayudar, pero me voy a prevenir porque quiero ponerle un cachetito de cebolla para que también agarre, ¿sale? ¡Qué rico! Entonces, lo que hacemos, mi querido, es vamos a poner el aceite y tú mismo con una palita que agarras de acá, por favor. Okay. ¿Listo? Venga. Ponemos aceite y vamos friendo y adentro el espinazo, ¿vale? ¿Lo meto ya de una vez? Sí, mételo ya, sin miedo. Aquí te voy a arrebatar el fuego, ¿sale? Para aprovechar. Ok, mi querida Gaby, vamos a hacer una salsita. ¿Y cómo la vamos a hacer? Yo ya tenía aquí asaditos unos chiles morita. Y bueno, vamos a licuar primero jitomate. También asado. También asado, porque el asado le da un sabor mucho más interesante. Un diente de ajo y los jitomatitos, que les quité el pedúnculo, por supuesto. Y si te quieres ayudar con algo, te ayudas con caldito de pollo, caldito, ¿sale? Caldito de pollo, claro. Bueno, entonces vamos a ponerle un poquito de caldo. Mi Gaby, ya te la sabes. Tú eres expertísima para licuar con mucho cuidado, ¿sale? ¿Y los chilitos? Los chilitos para adentro. Venga, venga, muy bien. Venga, eso vámonos. Es todo. Bueno, querido, ahí lo que tienes que hacer es cocción, cocción, poco a poco, porque este guiso, la verdad es que sí es un guiso que se lleva unos 30, 40 minutos desde que arranca, okay, ¿vale? Ok. Entonces aquí ahí vas poco a poco, muy bien. Tú nada más fíjate que sí vaya dorando la carne. Muy bien. Puedes agregar un poquito de ajo también. Que ahí se quede. Me dice, oye, va a estar toda la cocción. Sí, después se deshacen y te lo vas a encontrar. Y deja muchísimo sabor. Muy bien. ¡Ay, qué rico! ¿Listo? Bueno, vamos a reservar aquí la salsita. Y por otro lado, mi querida Gaby, esta receta lleva papa, nopales y alubias. Yo lo que voy a hacer aquí, querida, es lo siguiente. Voy a cortar nopalitos de esta manera, ¿vale? Así, Juliana. Y lo que vamos a hacer, querido Oscar, es... Dímelo. Vamos a darle un matiz muy especial a estas alubias. Las vamos a ir macerando con este aceite de chiles, ¿vale? ¡Qué delicia! Entonces, con ese aceitito van a estar ya bien, bien humectadas. Y lo que vamos a hacer en tu sartén bien muy caliente bien. De aquí enfrente es agregar este nopal primero. Aquí, ¿sale? Muy bien. Nopalito. Y le vas moviendo, querido Oscar, por favor. Y aquí puedes agregar sal, ¿vale? ¡Qué rico! Y después, mi Gaby, tú entrégale ahí las alubias. Venga, las alubias, delicioso. Ok, chicos, un tip bien importante. Yo sé que todos quieren hacer en sus casas, sí, pero la alubia gasta mucha energía en cocerse, se tarda mucho. Yo les aconsejo, si pueden, compren la cocida, por eso lo estamos haciendo de esta manera. ¿Ve qué color agarró con el aceite de chile? ¡Delicioso! ¿No? Es una chulada. Bueno, ¿y de qué se trata esto, mi querido? Es esto, una vez vaya cociendo así, lo que vas a hacer es humectar con caldo. Ok. Okay. Para que quede jugosito, ¿no? Pero, oye, como chef, ¿cómo va a tener ese perfume? Con el caldillo que hicimos, ¿vale? Ufa. Y esto, que no te preocupes si es mucho líquido, porque, te repito, se tarda entre 30 a 40 minutos cociendo. Y va a reducir, ¿no? Y va a reducir. Ahora, chicos, aquí hay que es bien importante. No castiguen a los vegetales. Yo sé que están acostumbrados a súper cocer el nopal. No, porque pierden las propiedades. Aparte, está rico que tenga como su crunch, ¿no? ¿Y ahí cómo sabemos? O sea, ¿qué tan cocido está? ¿Dónde hay que sacarlo? Mira, pues un vegetal verde, la verdad, así de cortado, delgadito, la verdad es que no tarda casi nada. Por favor, pruébenme de sal. ¿Por qué? Porque yo aquí, cámara, voy a meter el gol. Ya tengo mis alubias salteando. Híjole, está buenísimo, ¿eh? Para mí está bien. Bueno, chicos, ¿cómo saben que ya está? Fíjate, cámara, aquí la carne se me está deshaciendo. ¡Ay, qué rico! Esto es una joyita. Y lo que hacemos, mi niño, es juntamos aquí dentro, ¿vale? Y vamos a robarnos un par de papitas que ya estaban cocidas. Las puedes dejar cociendo allí, pero ahí sí sabes que, Oscar, no le vas a calcular bien. Okay. Entonces aquí ya cuando la papita esté cocida, tú te vas a dar cuenta porque la cortas muy fácil. No te vayas a quemar. Sale y la pruebas, ¿va? Le ponemos unas papitas y pues es tan fácil como eso. La cocina es de paciencia, pero de procedimientos y de metodología. Y siempre probar. Vamos aquí a emplatar uno, mi niño, para ver quién se lo quiere echar. Pues yo siempre tiene hambre. Miren, como soy una persona decente, vámonos, mira, voy a permitir que hoy Oscar, que es el invitado, pruebe.
Yo también, pero él va a probar primero. Muy bien, pero de verdad, muy bien. Hay que destacar aquí que la carnita quedó de verdad deshaciéndose. Y eso es lo mejor que les puede pasar cuando hacen una receta como esta. ¡Ay, qué rico! Bueno, adelante, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Está buenísimo. ¡Ay, qué delicia! ¿Cuánto tiempo se puede hacer un espinazo? 35, 40 minutos. Eso está muy rico. 50, depende de tu fuego. Si tienes olla express, dale 25 nada más. ¿Sale? ¿Qué te pareció? Está buenísimo. Está muy bueno. Esto, que, toquecito de chile. Le pusiste muy bueno. Cilantrito, ¿no? Le puse cilantrito. Vamos para decorarlo, para hacer el plato así bien bonito. Mira. Todo. Qué rico. Mira, yo quiero aprender a picar así, pero nomás no se me da. Hombre, mira. ¿Qué tal, Oscar? ¿Qué tal? Sí o no cocinan aquí, delicioso. Qué cosa. Bueno, yo voy a probar, Ya sé que voy a pedir para el fin de semana. Sí, además esto es, si se te pasaron las copitas, puedes... Apenas. ¿También sirve para eso? Sí. ¡Ya, ven a probar! Oigan, ¿será posible que Superman haya dejado descendientes regados por ahí? Sí, yo tengo uno en mi casa. Fíjense que el video que vamos a ver podría ser la prueba de que sí. Chequen este video, ¿eh? Es un superhumano. Según esto, él dice que levita. Se levanta con la pura fuerza de las piernas. Sobrepuesto. ¿Será real? Se ve la imagen como puesta, ¿no? Dijeron, no, estabas en una pared, en el piso. Ajá. Lo hizo en el jardín de su casa para que vean que no hay truco. Sí, parece que está levitando. Parece que está levitando. Según esto, es con... Él dice que levita. Yo digo que es la fuerza de las piernas. No, en el abdomen, ¿no? Pues no sé. Yo digo que fuerza en el abdomen. O sea, yo creo que yo sí puedo hacerlo ahorita así, ¿no? Ay, no, Susilu, no. Yo, ¿sabes qué creo? Que es un truco, sobre todo por la posición de la punta de los pies. Tendría que ser una posición extraña y a lo mejor sí le creería que con el abdomen. Porque para el caso sería con el abdomen, pero no me da. La posición de sus pies no me da. Encontré la maña para poder estar así. Pero está rarísimo. ¿Ya vieron cómo levanta? Yo creo. Pues la imagen se ve rara. Ahí dices, hay una madera y dices, lo están cargando a los lados, pero ahorita. Pero no tenemos un video como de lado. Mira, ahí la gira. Pero no lo vemos a él de lado. No, todas las imágenes lo vemos de frente. Aquí hasta se colgó cadenas. Para que viéramos. Sí, pero volvemos a lo mismo. La imagen está de frente. Que dice que tiene poderes. Vamos a ver cuál es la teoría del público, ¿les parece? Okay. A ver. Mi teoría es que un cuerpo humano con un entrenamiento adecuado y mucha disciplina y mucha concentración puede hacer lo que sea. Pues la neta, mi teoría sería de que es un reptiliano, o sea. ¿Cómo puede hacer eso? O sea, imposible, la verdad, no. No creo que sea humano, seguro. Mi teoría es que es mentira. Parece que es un truco de edición de la imagen, porque me parece imposible, como por las leyes de la gravedad y la resistencia, que se pueda mantener de esa forma. Así que yo creo que es mentira y es un truco por Photoshop o como se llamen los programas que ocupan para editar imágenes, y eso está trucado. Así que no es verdad. Pues mi teoría es básicamente que un ser humano ha llegado a muchas cosas y ha logrado a muchos avances en, no sé, en el físico-culturismo y también en la musculatura de su físico. Ha logrado mucho y pues es fascinante ver cosas así. ¡Depa! No. Oye, es el último que le pongo un depa, güey. ¿Saben qué? El principio de la navaja de Ockman dice que en igualdad de condiciones de explicación más simple suele ser la más probable. O sea, que lo más sencillo debe ser. ¿Aplicará en este caso? Denise Pérez, Master Trainer, fundadora de Fit Challenge, nos acompaña pues, para darnos su teoría. ¿Cuál es la tuya? Nos van a poner a intentarlo. Vamos a hacerlo. Primero vamos a intentarlo. Bueno, primero creo que debemos concluir que los que dicen levitación, hasta el día de hoy no sabemos que el fenómeno de levitación sea posible para los seres humanos. Uh-huh. Y desde el punto de vista fisiológico, creo que el que más se acercó fue Jan, porque en realidad puede ser que él esté recargado, ¿no? Vemos que tiene como las puntas recargadas, pero los músculos o partes del cuerpo que estaría usando, vamos a decir, punta del pie, metatarso, tendón de Aquiles, porque en realidad el abdomen ya está muy lejos. Él está sostenido en con la parte baja de la pierna. Digamos. En un pedacito del pie, ni siquiera en la los pierna. Deditos. Tendríamos que decir que son fibras rojas, que son fibras de resistencia, no de fuerza, y que el efecto palanca polea que estamos viendo
no sería posible. Es imposible. Es decir, es muy pequeño y muy débil, por decirlo de alguna manera, desde donde está sostenido para levantar todo el cuerpo, independientemente de que el core sea fuertísimo. Digo, siempre hay alguien que puede superar a la fisiología y a la ciencia, pero yo diría que no. Yo tenía la idea que él se clava los zapatos, así como le hacía Michael Jackson. ¿Se acuerdan de ese que se hacía para adelante? Que se clavaban los talones. Yo digo, a lo mejor se los está clavando. Digamos que tiene los zapatos ahí. Atrás. ¿Podría hacerlo con los zapatos clavados? Hay un ejercicio que no sé si han visto para isquiotibiales, que es la parte de atrás del... que la gente se tira y se levanta. Ajá. Y ves hombres fuertísimos, o sea, y mujeres súper, súper fit, y no pueden levantarse de manera completa. Entonces, a mí me parece que no. Yo me voy a quedar con que no. No soy especialista, evidentemente, en video, pero diría que ahí hay... Que está haciendo un truco. Falso. Efectos visuales. Una bailarina de ballet, a ver qué tal. No, pero síganla. Es especialista en fitness y ejercicios y demás. Pero... Bárbara. O sea, para que vean. Muchas claro, gracias. Trajimos aquí una experta para eso. Para poder explicar. Exactamente. Entonces... Fue falso este video. Falso este video, muy bien. Editadísimo. Pero ¿sabes qué? Está bueno su efecto de video. Está bueno, llamó la atención. Nos es súper bien. Exacto. Pues muchas gracias, Denise, por gracias, haber venido. Gracias, fue... gracias. ¿Cuál es tu teoría? Continuamos con más aquí en Sale Sol. Pajarito, están por allá. Ven acá. De este lado, los espectáculos han creado mejor que cualquier en Sale Sol. Les cuento, compañeras, señoras y señores, que la familia de Octavio Ocaña no da un paso atrás en la búsqueda de justicia por la muerte, según esto entiendo, ocasionada a Octavio Ocaña. Ahora presentan un proyecto de ley para que nadie lucre con el dolor ajeno y pueden hacer una invitación incluso a Maribel Guardia. A casi 12 años de la muerte del doctor Octavio Ocaña, el caso puede dar un giro de 180 grados. Pues gracias al apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se exigirá una reparación del daño. Y su familia busca crear la iniciativa de ley Octavio Ocaña, con el fin de promover la dignidad póstuma de las personas. La iniciativa Octavio Ocaña no solamente habla de los derechos, del derecho a la dignidad póstuma de personas fallecidas que son famosas, habla de la dignidad de todos nosotros. Creemos que nadie tiene derecho a lucrar con el dolor de otra persona. Para don Octavio Ocaña, no fue fácil ver el cuerpo de su hijo expuesto el 29 de octubre del 2021, cuando sucedió la tragedia. Pues a raíz del dolor que vivió uno mismo, ¿no? El que suban la foto de tu hijo muerto, yo creo que no tiene nombre eso, ¿no? Entonces, tienes que estar de este lado para saber realmente lo que es doloroso de por sí. El dolor de un hijo muerto es tremendo, pero el dolor de ver a tu hijo desnudo y muerto, yo creo que es indignante, ¿no? Yo soy de las personas que le levanto la voz hasta hacer justicia. La familia de Octavio Ocaña hizo un llamado a Maribel Guardia a que se una a esta ley, pues se rumoró que existían imágenes de su hijo Figueroa, tomadas el día de su muerte en la funeraria. Solo decirle que lo mismo que le dije en entrevistas pasadas, señora, este dolor lo tenemos que vivir para saber lo que es perder un hijo. ¿La invitarían para que se una a esta iniciativa? Como ella guste, nosotros cordialmente le abrimos las puertas a la señora Maribel. Nosotros incluimos ese antecedente de Julián Figueroa en nuestra iniciativa. Es el uso indebido a costa del dolor de las terceras personas. Y fue Berta Ocaña quien responsabilizó una vez más a la fiscalía en caso de que la familia sufra algún atentado, pues han sido amenazados de muerte. Recordemos que hay una persona prófuga de la justicia y que por supuesto que quiere o tiene intenciones de arremeter contra nosotros, ¿no? En este caso, principalmente contra mi papá, que ha sido el que más ha levantado la voz. Entonces, sí, si algo nos llegara a pasar, pues bueno, por supuesto que el primer sospechoso sería esta persona que está prófugo de la justicia. Soy Omar Argueta, sigue, Sale Sol. Es interesante porque además no sé si recuerden que eso ocurrió con Valentín Elizalde. Alguien grabó el cuerpo de Valentín Elizalde y después lucró con él. Entonces se supo, por supuesto, que intentaban vender las imágenes de Julián Figueroa, lo cual se me hace patético y espantoso. Por ejemplo, con la princesa Diana,
que la grabaron, tenían las imágenes, intentaron venderlas, pero se pusieron todos los medios de Londres, de Inglaterra, de acuerdo, para nadie, absolutamente nadie, comprar esas imágenes e incluso denunciar a quien intentara venderlas. Entonces, es una iniciativa bien pensada y ojalá se logre, porque no se puede estar lucrando con el dolor de nadie, ni de una madre, ni de un hermano, no, ni imagina, de un, no, nadie. No, imagina, no. O sea, lo que hicieron de Octavio Caña, de esta chava Irma Lidia, de Julián Figueroa, de tanta gente, ahora resulta que no existe una ley. Yo no entiendo cómo puede haber un hueco en la ley de esa naturaleza, ¿no? También acuérdate Ernesto Alonso, que fue un escándalo. Claro. También por sacar una fotografía de él ya sin vida. Creo que hay que tener más prudencia con estas imágenes porque, como dices, es siempre familiar de alguien y siempre le va a doler a alguien. Y sabemos, claro, que hay fuente policíaca que tiene que informar, pero se informa con ciertas precauciones. O sea, incluso en los medios de comunicación tengo entendido que hay imágenes que no se pueden publicar. Sangre, por ejemplo, tengo entendido que no. Y cosas que sí están reguladas, pero que sí se tiene que pensar que se está hablando de una persona, ¿no? Aunque humano, incluso, claro, sea un delincuente, porque muchas veces la información tiene que ver con un delincuente, ¿no? Pero pues es una persona. Totalmente de acuerdo. Mi queridísima Anita. ¿Qué onda con ese baile? Oye, bueno, mira, es que te quiero presentar a un invitado muy especial. Se llama Yucatenolo. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El único yucateco! A los del espectáculo, vengo a decirles mamá. ¡Oh! ¡Bomba! Si no se ve la grosería. Es el único yucateco que no conoce Yucatán. Pues a ver, vamos a dar unos temas del momento para que usted dedique sus bombas, ¿le parece? Venga, claro, sí, no. Pero antes, ¿no? Y para que se, pues, para que se hermanen, para que se hermanen, una bomba para la querida Anita. Venga, ay, por favor. Qué miedo. Venga, que te venga, la música, una bomba para Anita, venga. Esta va dedicada para Anita, la más bonita, que levanta pasiones por sus fotos en bikini, sí, en el Instagram. No. Ah. Arranca ahora sí con la música. Todos dicen que en su Insta sus fotos están muy padres. Abusados que sus hijos les pueden partir sus madres. ¡Oh! ¡Bomba! ¡Ah, sí, claro! Mi querido Yucatenolo, fíjense que un pequeñito estalló en lágrimas después de que lo subieron al escenario con Cristian Nodal. ¿En serio? Ese video se hizo viral, ¿no? Porque unos dicen que lloraba de emoción, otros pues que le dio miedo. ¿Lloró, chamás? ¿Miedo o emoción? Pero tenemos una bomba para él. A ver, aquí es el video. Ahí está el niño. No sabemos si está llorando de felicidad o de tristeza. No, se ve como emoción. Ah, de susto. A mí me suben con Nodal y yo me pongo a llorar del susto. Pero él eres fan. ¿Ah, sí? Mira, chamán, sí, manito, está como llorando. Andaba, mira, llorando, pero cuando luego le iban a tomar la foto, hizo así, levantó el pulgar y a Nodal le dio risa y hasta interrumpió la canción. Pero con ese sombrero el niño parecía Tachuela, ¿va? Pues bueno, ¿qué? Dedícale una bomba. Claro, una bomba, Anita, una bomba, venga, venga. Arráncate con la música, chile. Cristian espantó a un niño. El pobre estaba chillando. Pensó que Nodal era un cholo y que se lo estaba chingando. ¡Oh! ¡Bomba, bomba, bomba! Tal cual, ¿cómo ves? Dios mío, venga, dedíquele mejor una bomba a Marta Higareda, que está dando mucho de qué hablar con esas fantásticas anécdotas. Sus anécdotas. A ver, amazing stories. Arránquete con la música, chile. Échale. Esta va para la Higareda, que a todos anda choreando. ¿Sí serán netas sus historias? O más bien se la está mamando. ¡Oh! Es que no se las cree. Bomba, bomba, bomba. Oigan, y ya hablando de la crema innata del espectáculo, Ninel Conde estalló contra la prensa tras los cuestionamientos que le hicieron por usar tanto... El Botox, ¿no? Botox. Okay. Una bomba para Ninel. ¿Y sabes qué? Esta va a ser doble. ¿A doble? Doble bomba. A ver, sí, arréglate con la música, Solís. Dice, con la prensa Ninel Conde se puso tremenda enojada. Por su expresión no parecía, pero sí estaba en cabrón. ¡Bomba! ¡Juegue, juegue! Bombón, porfa, no te enojes. Evita tanta enmuinada. Que te van a salir arrugas, solo mándalos a la chinga. ¡Bomba! Así nomás, ¿no? Para que no se arrugues. Ay, ¿sí, no, ¿sí crees que es? O que... sea, según él sí baila así. Es un baile tradicional yucateco. Claro. Oye, ya pues me estoy cansando. Salieron a la venta los boletos para el concierto de Luis Miguel. Y como era de esperarse, muchos quedaron sin acceso. Sí. Dedíquele una bomba y un vale. También bomba doble. Eso, Anita, me gusta que le estás bailando. Muy bien. Bomba doble. Arráncate con la música. Oye, Luis, me saca más fechas. No la chifles, que es cantada.
ir a ver si está imposible. Eso está de la chingada. Muchos quedaron sin entrada. Por sus lugares se pelearon. ¿Irán a vender más boletos? O más bien ya no las pelan. ¡Bomba! A ver, espérame. Ya no baile. O sea, ya es pobre. Le tenemos que dar cuerda. Ah, a ver, y a ver cómo se va a acelerar. La música va a acelerar y también sus pasos de baile. A ver, échale cuerda porque ya me sale. Y aparte ya infarto. Ya está como nadando porque ya le hacía así. Sí, ya. ¡Échale la música! ¡Échale la música! ¡Vamos! ¡Bomba! 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 ¡Baila, bomba! Estamos de regreso aquí en Pájaros en el Alambre. Y si tenían duda de que los 40 son los nuevos 20, cheque nada más a Anaí, que está de cumpleaños. Muchas felicidades. Y se mostró feliz y agradecido de estar en nuestra nueva etapa, de gozar de su hermosa familia y ya preparándose para pues esta nueva gira de RBD. Que bueno, primero estamos en espera de que nazca el bebé de Maite. Que unos dicen que ya, otros que no. Y pues el caso es que no sabe. Yo creo que en esta semana. Sí, ya no tarda. En esta semana ya no tarda en dar la noticia. Pero sí, Anaí, como comentas, está muy guapa. Mejor que nunca. Sí, se ha cuidado mucho, hace mucho ejercicio. Así que también es parte de la preparación que se necesita para regresar a los escenarios. Sí, te digo que tienen su entrenador privado. Sí. Que si se van de viaje, lo vuelan. Ay, qué elegantes, qué elegantes. Oigan, y fíjense que Bad Bunny sorprende a sus fans y revela un adelanto de su nueva canción. Primero dijo que ya no iba a trabajar un año, pero se arrepintió. Pues sí. Y ya ven que colaboró con el grupo Frontera y fue un éxito rotundo. Que si me ven con otra en una vista, se la Pero bueno, ahí está la nueva canción, a ver cómo la recibe el público, a ver si alcanza los mismos niveles de popularidad. Eso sí, aunque creo que lo que dijo es que se iba de los escenarios un ratito, que no iba a hacer gira, pero música creo que sí. Nada más pues tiene que generar para complacer a Kendall Jenner. No, y luego sí ha ido a escenarios, porque estuvo en Coachella. ¿Sí? O sea que más bien cuando vio que le iban a comer el mandado tan rápido, dijo, mejor no me voy tanto. Que a Coachella no debió de haber ido, porque pues me queda claro que no había autotune. Porque no le fue nada bien. Ay, Dios. Oiga, también les cuento que en una semana se va a cumplir un año de la muerte de la querida Susana Dos Amantes. Paulina Rubio compartió en un programa en España que aún no puede hablar en pasado al recordarla. Pues lo mismo. Lo que tratas de decir, guerrera, ella te enseñó a ser una guerrera, Paulina. Así es. Ella es. Así la siento yo. Yo todavía no hablo de mi mamá en pasado porque siempre va a vivir en mí. Y tú dices que ya mañana cumple un año, pero ha sido todavía muy rápido, muy rápido. Y siempre la voy a nombrar en presente porque vive en mí. Y así va a ser, así quiero que sea. Yo siento, me lo has puesto para que sienta, pero realmente tienes que entender que yo soy una niña que se ha dado al público toda la vida y entonces esta emoción, pues lo agradezco. Pero sigo sintiendo que soy fuerte y que Susana vive en mí. Entonces, gracias. Qué bien. Mira, qué bonito recordar a su mamá. Entre que quería hablar como española, pero se detenía un poco Paulina Rubio, porque es muy chistosa para el acento que usa para hablar. Pero bueno, hablando de algo muy tierno y conmovedor, como la partida de su mamá, cuesta trabajo hablar en pasado de la gente que se va, ¿no? Y además piensas, no dices, es que mi mamá me dice, bueno, me decía. Pero también es parte del proceso, yo creo, de aceptación, ¿no? Cuando ella se sienta lista. Me gustó mucho la frase que dijo, o sea, hablo en presente porque vive en mí y tiene toda la razón. Así es, viven en nosotros. Claro, entonces bien, bien por Paulina que pues poco a poco lo irá aceptando. Y yo no la puedo criticar tanto por el acento porque luego se te pega.
¿Sí? O sea, yo empiezo a hablar con norteños y se me pega el norteño y entonces así. Entonces luego sí hay gente que se le pega. O sea, dicen que es la gente que tiene buen oído. Ah, bueno. Entonces no sé. Lo único que luego yo sí digo es que pone, no sé si es falta mala ortografía, porque pone la T donde va la S. Exacto, la Z. Sasha Sokol dio una entrevista al periódico El País donde habló de la relación de abuso que sufrió por parte de Luis de Llano cuando ella tenía 14 y él 39. Algunas declaraciones que dio llaman la atención porque son después de años de terapia y de entender que vivió abuso. Ella dice, por ejemplo, yo tenía normalizada esta relación por el nivel de manipulación y grooming que viví. Estar con él me hacía sentir una niña especial, vista, porque el personaje al que todos a mi alrededor admiraban, aplaudían y respetaban, en lugar de irse con una mujer despampanante, me había mirado a mí. Ay, pues sí, eres bellísima, Sasha. No solo no rechacé sus avances, aún con miedo y nervios sin entender bien qué significaban, los acepté porque me hicieron sentir bien. Como otras víctimas de un abuso sistemático, tardé mucho tiempo en tomar conciencia sobre lo que viví. Yo, en todas las situaciones, defendía a Luis, ya que él me había dicho frases como yo no tuve la culpa, no pude meter las manos, tú eres una niña tan seductora que yo no pude hacer nada. Y a mis 14 años, pues le creí. Durante años escuché entrevistas que Luis daba para promocionar sus libros donde mencionaba la relación mintiendo sobre su alcance y consecuencias. Decía que había durado 2 semanas, que yo tenía 17 años, que mi familia estaba al tanto, puras mentiras. Es una entrevista interesante, si puedan, léanla toda, yo ya tuve oportunidad de leerla. Más o menos es lo que ha relatado a través de sus redes sociales, pero sí impresionante que aun cuando está muy claro todo lo sucedido, pues Luis de Llano siga sin aceptarlo y siga con el proceso legal y negado a ofrecer una disculpa. Y ojalá muchas personas que se siguen cuestionando el por qué hasta ahora, por qué se tardó tanto, por qué sus papás, los papás tienen la culpa, la lean. Y tal vez puedan entender un poco más, porque no se les olvide que Sasha tenía 14 años, muy vulnerable, con la ausencia de la figura paterna, más bien con la figura paterna ausente. Entonces hay mucho que entender con esta entrevista para todos aquellos que siguen cuestionando si en realidad fue una víctima, porque dicen, claro, pero te hizo discos, pero, o sea, esta conversación que aún no me explico con ya información que tenemos. Lo que sí debe quedar claro es que no se puede llamar pareja, como dice Sasha, a un adulto con una niña. No puede haber un noviazgo ni una relación. Es algo que una relación de abuso, no una relación sana de pareja. Y que además un adulto de 39, o sea, 39 años y 14 años. Sí, la diferencia abismal. Así es. Hola, mi nombre es Nora Taboada y soy coach ejecutiva y autora del libro Felicidad Activa y fundadora de AFE Liderazgo Consciente. Hoy vamos a ver cómo fortalecer la fuerza de voluntad. De acuerdo al psicólogo e investigador Roy Baumeister, el autocontrol o fuerza de voluntad es un factor importantísimo del éxito. La fuerza de voluntad es el impulso para resistir las tentaciones que tenemos a corto plazo para poder alcanzar nuestros objetivos a largo plazo. Y al igual que un músculo, también se puede fortalecer. Pero como los músculos, hay que empezarlos a trabajar, y cuando empiezas a trabajarlos puede que sientas cierta fatiga o resistencia al principio, pero con el tiempo esto se irá fortaleciendo. Ahora vamos a ver algunos tips para fortalecer tu fuerza de voluntad. Número 1, no trates de abarcar mucho, comienza con cosas pequeñas y alcanzables, como enderezar tu espalda, tomar agua en lugar de refresco o usar las escaleras en lugar de usar el elevador. 2, si estás trabajando en algo que requiere foco y concentración, no te des permiso de parar ni te distraigas hasta que llegues al siguiente punto de parada lógico. Por ejemplo, estás escribiendo un libro, no pares hasta llegar o terminar el siguiente párrafo. 3, evita las tentaciones. No compres ni tengas comida en tu casa que no vas a ser capaz de resistir. 4, planea con anticipación y evita tomar decisiones de último momento. Al iniciar tu semana, planea cuántas veces vas a realizar ejercicio y a qué hora. Y al iniciar tu día, planea qué vas a comer en cada momento y de esa manera facilitarás elegir lo que es bueno para ti. Por último, prémiate y recompénsate si has alcanzado una meta o un hito. Pero prémiate con algo que no te haga retroceder en tus objetivos. Por ejemplo, si te vas a premiar por bajar de peso, no te vas a comer un pastel entero, pero sí pudieras comer un helado de yogur. Mi nombre es Nora Taboada. Sigan viendo Sale el Sol.
Pues, ¿qué tal que ya nació la bebé de Maite Perroni? Bienvenidas las desveladas, los pañales, junto a nuestro amor incondicional, eres nuestra más grande bendición, te amamos. Lía, bienvenida, Lía, qué bonita. Gracias, gracias. Gracias. Felicidades, Maite, qué bendición. Bueno, muchísimas gracias, Susilú, Oscar, gracias por acompañarnos hoy. Oscar, gracias. ¿Obra de teatro? Sí, 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 este 19 de mayo empezamos temporada Teatro en Breve en la casa del Indio Fernández, no se lo pueden perder. Wow. 8 obras increíbles, yo estoy produciendo una de ellas. Oye. Adiós, amor. Ah, muy bien. Pues ahí los espero y con todo gusto el 19 de mayo, ahí nos vemos. Ahí estaremos, Susilú, gracias. Y recuerden, si enciendes una luz para alguien también, iluminará tu camino. Sé luz siempre, siempre. Besos, nos vemos mañana. Gracias. Gracias.